Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. Aquí siempre le vamos a recalcar y decir que este es el libro más importante del mundo, porque es la palabra de Dios, la cual nunca vuelve vacía. Por más que puedas leerla una y otra vez, Dios siempre tendrá algo nuevo para todos nosotros. Y hoy les tengo una historia muy especial. Se trata de la boda que dio inicio a la Navidad. Esta linda historia la encontramos en el libro más importante del mundo, la Biblia, específicamente en Mateo 1, del verso 18 al 25. Y allí podemos ver que luego que María recibió la gran noticia del ángel que iba a tener a Jesús, pues eso se regó, a tal punto que José se enteró que María, su prometida, iba a tener un bebé. Y él al principio pues se sintió muy mal. Aquí dice que él pues no entendía. Cuando José se enteró de la noticia que María iba a tener un bebé, él no supo ni qué pensar porque él todavía no se había casado con ella. Pero Dios amaba tanto a José que él tenía un plan perfecto. Él quería pues hacer que él supiera que ese hijo era de Dios y que tuviera paz en su corazón y que más bien estuviera feliz de que él junto a María hayan sido los escogidos para recibir al Hijo de Dios. Dios quería demostrarle a José que él estaba en el asunto, que él era quien había colocado ese bebé en el vientre de María para que trajeran la luz al mundo. Por eso, en sueño se le apareció un ángel, sí. Y el ángel de Dios le dijo en el sueño: llamará a Jesús al niño, él salvará al pueblo de sus pecados. Y cuando José escuchó esto, pudo entender el plan de Dios. Ya no estaba triste, ya no estaba preocupado, sino que comenzó a estar alegre, comenzó a estar feliz, porque él sabía que Dios estaba en todo. Y en ese momento, pues les cuento que se dio la boda de la Navidad, porque se casó con María para recibir al niño Jesús. Y desde ese momento sabían que Jesús iba a ser su nombre. Y Jesús significa Salvador, porque cuando Jesús vino a este mundo, amiguitos, nos vino a traer la salvación. ¿Qué salvación? Cuando Dios nos libra de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, de nuestras angustias. Y si en el día de hoy tú te sientes triste o tienes algún problema en tu casa o en la escuela, pues déjame decirte que Jesús quiere ser tu Salvador. No olvides en esta Navidad que tienes un Salvador y su nombre es Jesús. Compártelo con tus amiguitos, con tus vecinos, a todos los que te rodean, que tú celebras la verdadera Navidad, que se trata de Jesús. Jesús en tu vida, Jesús en tu familia, Jesús en la iglesia, Jesús en el deporte. Jesús está en todos lados para librarnos del mal, para darnos alegría y felicidad. Así que feliz Navidad para todos y que Jesús siempre esté con ustedes.